Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor. Muy buenas noches, mis queridos hermanos de la iglesia. Volvemos a encontrarnos hoy día porque pues tengo una deuda con un sacerdote venezolano, maracucho, muy querido, que la noche de ayer domingo 16 de junio no pudo integrarse al programa sobre el muy querido Monseñor Roberto Lickert León, y se trata pues de nuestro querido padre José Palmar. Padre Palmar, qué gusto tenerte nuevamente en la iglesia. Dios te bendiga, hermano. Gracias por esta invitación y mis disculpas porque anoche no pude conectarme. ¿Sí? Pero estaba con la comunidad de venezolanos después de la misa compartiendo oración y compartiendo alegría en el Día del Padre. Y bueno, aquí estamos. Gracias por esta oportunidad. Tengo un audio muy bajito tuyo, padre José. A ver, muy bajito. A ver, háblame. Aquí te estoy hablando, ¿me escuchas? Ok, te escucho, pero un poquito bajo, pero no importa, vamos a seguir adelante. Voy entonces a elevar la voz. Ok. Padre Palmar, ¿conoces la tradición de en la iglesia? Comencemos con una oración, y quién mejor que un ungido del Dios Altísimo para que la haga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, en este momento queremos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre Rafael, mi hermano, sobre este siervo tuyo, para que lo que hoy podamos discernir, reflexionar
meditar y expresar sea para tu mayor gloria. Además, te pedimos, Señor, que la gracia de la llamada sacerdotal que le diste a Monseñor Roberto Lique sea frutos de cosecha abundante de vocaciones santas, religiosas y sacerdotales para tu iglesia. Bendice, Señor, a toda nuestra audiencia, a todos los que están conectados de manera real, en vivo, y después los que nos van a ver a través de la versión diferida. Para que esta oración nos llene a todos ellos de bendición. Nos proteja de todo mal, de todo peligro. Que con el auxilio María Santísima, la Virgen Madre de Dios, a la que invocamos en este momento, Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, reina y madre celeste de todos los venezolanos, ella nos renueve la fe y nos haga sentir cada día llenos de la gracia del corazón amado de su Hijo. Pedimos a través de Jesús, el Señor, sacerdote eterno, el que vive y reina por los siglos. Amén y eternamente amén. Este programa, Padre Palmar, es un programa que sí está, va a estar lleno de, podemos decir, de tristeza, pero yo no me quiero quedar en la tristeza por la pérdida de un gran pastor, y sino que quiero que reflejemos en este programa todas las bondades de ese gran pastor. Y la primera pregunta va a ser, ¿quién fue para el padre José Palmar, Monseñor Roberto Lique? En una palabra, Rafael, el padre Lique, como le decimos sus hijos, fue nuestro padre espiritual, nuestro mentor vocacional y sobre todo el maestro de la fe. Para mí, Monseñor Licker representa no solamente quien fuera mi párroco desde la infancia, a quien yo serví en el altar y al que yo serví con una gran fidelidad, de amistad, de cariño y de amor como hijo. Monseñor Lique para mí es la expresión del sacerdocio de Cristo en la tierra. Es decir, todos los sacerdotes tenemos una vocación de carácter sobrenatural, que es la llamada de Cristo. Pero hay una mediación humana. Hay un factor humano que te invita a admirar y a desear la vida sacerdotal. Y en mi caso concreto fue el padre Lique, ese párroco en la cual yo durante 14 años estuve sirviendo a la iglesia a su lado. En una palabra, para mí el padre Lique es mi padre. El ruido se está metiendo cuando yo abro mi micrófono, pero por eso lo apagué. Padre Palmar, esa primera pregunta fue en lo personal. Ahora quiero escalarlo al nivel de la Iglesia Católica de Venezuela y sobre todo para la Iglesia del Sur de Maracaibo. ¿Qué pierde la iglesia maracucha o zuliana con la desaparición física de Monseñor Roberto Lique? La iglesia zuliana, en especial la iglesia maravina, esa iglesia chiquinquireña por excelencia y eucarística por esencia, pierde su pastor. Estamos
en la orfandad pastoral. Porque Monseñor Liquer no solamente era el obispo de Cabimas cuando le tocó, o el arzobispo de Coro cuando tuvo sus funciones como arzobispo del estado Falcón. Liquer era el párroco regional. Liquer estaba en todos los bautizos de los amigos, en todos los entierros de las familias amigas. Él visitaba a los enfermos. Mira, yo me enfermaba. Yo estoy seguro que el primero que iba a llegar 2 horas después de mi enfermedad era el padre Liquer. Se moría un amigo y no había que invitar a Monseñor Liquer. Él se aparecía. Mira, era como, yo un día le dije, vos como que tenéis el don de la bilocación. Porque hace media hora estabas en Coro y ahora estás en Maracaibo. ¿Cómo es eso, chico? O sea, él no escatimaba esfuerzos, Rafael, por estar cerca de la gente en sus alegrías y en sus tristezas. Es más, él me decía, te voy a dar una orden. Cuando se fue para Coro, de arzobispo de Coro, él fue la persona que sustituyó a Monseñor Ovidio Pérez Morales. Y él me dijo, mira, te voy a dar una orden. Cuando se enferme un amigo mío, que vos sepáis que está enfermo, cuando se muere un amigo mío que vos sepáis que yo no me he dado cuenta, me llamáis. Cuidado y no me llamáis. Y siempre, cada vez que yo tenía la oportunidad, se murió fulano. El primero. Monseñor, se murió fulano. ¡Qué bueno! ¿Cuándo lo entierran? Mañana, o pasó mañana, o están tan funerarias. Ya voy para allá. Y era que se dejaba todo para ir a atender al amigo, a la familia consecuente, al feligrés de él. Por lo tanto, Rafael, Monseñor Liquer se convirtió en toda su vida sacerdotal en el párroco regional del estado Zulia. Eso inclusive le llenaba de cierta celopatía a algunos obispos, porque para nosotros era como una especie de satisfacción, de honor, de alegría, de entusiasmo. El saber que Monseñor Liquer, que estaba en Coro, estaba en Dabajuro, o estaba en Punto Fijo, o estaba en Caracas en la Conferencia Episcopal Venezolana, o se iba de visita para otro estado en Venezuela, y cuando lo necesitábamos, porque estábamos enfermos, porque se nos murió un familiar, porque tuvimos un percance, porque hay una situación de tragedia en la familia, el primero que estaba allí, presente, con su abrazo, con su palabra de esperanza, con su sentido de humor cristiano, era Monseñor Liquer. Por lo tanto, el Zulia perdió su pastor. En este momento, yo siento que el Zulia está en una orfandad pastoral. Con todo y que hay arzobispo en Maracaibo, hay un obispo en Cabima, con todo y que hay sacerdotes en varias parroquias, pero se nos fue el capellán regional del sur. Así de sencillo. Entiendo. Padre Palmar, fíjate, yo estuve recogiendo ayer algunos titulares de prensa que hacían referencia a la noticia de la muerte de Monseñor Liquer. Y me encontré con tres palabras constantes. ¿Okay? Se murió un valiente defensor de los pobres, de la democracia y de la fe. ¿Qué nos dices de estos tres adjetivos que describen la vida de un gran pastor? Mira, él era compinche de los pobres. Era un compinche y era amigo de los ricos. Déjame traducir para algunos hermanos que no son venezolanos. El término compinche es como en algunas latitudes llaman ugra, mugre y uña, es decir, muy cercano, unido, allí metido,
como el socio más cercano para los cubanos, como el pata más cercano para los peruanos, y para de decir, el pibe más cercano para los argentinos, el cuate más cercano para los mexicanos. Mira, él podía comer una arepa en un barrio, en un rancho del sur de Maracaibo, sentado en un taburete, en una mesa de madera llena de pocillos. ¡Feliz! Como también podía estar sentado en el mejor club de la alta sociedad de Maracaibo, compartiendo la comida. Es decir, él no sentía ni una gota de diferencia de estar con los pobres y de sentarse con los ricos. El mismo Licker, que se sentaba en un barrio, en una mesa, o se sentaba en un taburete en un barrio de Maracaibo, lo podías ver luego en el Club Náutico, o en el Hotel del Lago, o en una casa de la Virginia, de la zona norte de Maracaibo, comiendo con los empresarios, con los apoderados, con todos los que tenían dinero. El mismo Licker, el mismo, o sea, no había diferencia. Él iba vestido de sacerdote porque esa era su gran escuela sacerdotal y esa es mi escuela. Yo voy vestido de cura hasta para el baño, porque un día así me lo dijo Licker. Mira, cuando te vas a hacer cura, te pones la sotana hasta para ir para el excusado. Así me dijo un día. Bueno, y literalmente, Rafael, hasta para ir al baño, yo me pongo el clériman, porque tengo que ser sacerdote en todas las circunstancias de la vida. Se murió el pastor, ese hombre luchador por la democracia, ese hombre que la característica más grande del padre Licker fue su lengua, cosa que lamentablemente yo también heredé. La lengua. Ahí me decían, tenés la lengua como tu padre. Y yo, a mí eso me siente como un orgullo. Yo me siento como que si me estuviesen dando el Oscar sacerdotal, el premio Guinness de la vida religiosa, cuando me dicen, te pareces a la lengua de tu padre. Porque le decían los amigos, le decían a Monseñor Licker, lengua de cegueta. Otros le decían lengua viperina. Y es porque él tenía un verbo encendido. Él era fanático de la justicia. Él era devoto de que a nadie le faltara nada. Y es por eso que se nos fue un profeta. El episcopado venezolano está acéfalo en la voz profética. Yo creo que con la muerte de Monseñor Licker se acabaron los obispos valientes de Venezuela. Se acabaron. No hay. Yo me puse hoy, Rafael, cuando me dijiste que el programa lo íbamos a hacer, yo me puse a revisar toda la lista de los obispos actuales de Venezuela. No hay uno que pueda ser el sustituto de Licker en la voz profética de Venezuela. No hay uno. Me los puse a revisar uno por uno. Lamentablemente, no hay reemplazo. La antorcha que Monseñor Licker ha dejado en el suelo encendida, no hay quien la agarre. Por lo menos, no hay un obispo de Venezuela que tenga la valentía de poder expresar lo que Monseñor Licker decía en las homilías, en los sermones, en las catedrales, en las ruedas de prensa, en la calle. No hay. Lamentablemente, la tristeza de su desaparición física nos lleva a tener un vacío de obispo profeta en Venezuela. Ya no hay. El único que le decía sus verdades a Chávez, a Maduro, a Luis Herrera, a Carlos Andrés, a Caldera, a Lucinchi, que se lo dio a todos por igual, murió. Y ahí se está enterrando mañana, se da sepultura al último profeta valiente de Venezuela.
no hay un obispo. Y muchos de ellos inclusive fueron compañeros míos de estudio. Y saben que es verdad. Muchos de los obispos en Venezuela fueron inclusive amigos míos personales. Ahí están sentados. Pero no hay ninguno de ustedes, no hay ningún obispo en este momento que pueda calzar la mitra y tomar el báculo del sacerdocio profético del padre Lique. No lo hay. Y como no lo hay, ese es un dolor añadido a la desaparición física de este sacerdote. No lo hay. Lamentablemente, tenemos un episcopado de bajo perfil, tenemos un episcopado venezolano cuidando mitras, cuidando puestos, tenemos un episcopado venezolano cuidando 15 y último y sexta tique para su fuero interno. Lamentablemente, el bozal de arepa que tiene el episcopado venezolano y la iglesia venezolana, que es el convenio ABEC, ha enmudecido la voz profética de los pastores y de los sacerdotes. El único que podía enfrentar cara a cara, con un verbo encendido, con una voz no solamente desafiante, sino con una voz al estilo de Juan Bautista, una voz al estilo de Monseñor Romero en El Salvador, una voz al estilo de Don Helder Kammer en Brasil, una voz al estilo Juan Pablo II, era el padre Lique. Ya no hay. Entiendo. Y para ello vamos a compartir un par de videos que ayer pues logré encontrar y se los comparto nuevamente. La identidad del cristiano es el amor como exigencia del Señor. Y esa exigencia nos obliga en estos momentos de crisis que vive el país, esas campañas de servicio y de atención a los más pobres, a los más abandonados. Se nos están muriendo en Venezuela la gente de hambre. Se nos están muriendo por falta de medicamentos. Urge la ayuda humanitaria venga de donde viene, siempre y cuando esté cargada de ese servicio caritativo, de sentirme solidario con los que no tienen, con los que pasan hambre, con los que están enfermos. De nuevo, muchas gracias a esa expresión de la caridad. ¿Dónde está Maduro? Yo estoy diciéndolo y lo digo aquí, que me parece que Maduro está en Disneylandia, en Disney World, porque no conoce, parece que no conoce a Venezuela, no está viendo la crisis, la angustia que tiene este pueblo y que él tiene que responder, él es el responsable de buscarle soluciones a los problemas de Venezuela. Yo le diría a Maduro y a su equipo que no meta la pata, que no meta la pata, que nosotros estamos dispuestos que intervengan, pero que ya nos conocen ellos, que no tenemos miedo de decir las cosas. Ese era tu padre espiritual, ese era tu guía de sacerdote y un hombre frontal, padre Palmar. No tenía miedo. No tenía ninguna limitación para poder expresar lo que sentía. Era un hombre que con sotana, él sentía que tenía la obligación moral y espiritual de luchar por la gente, de esforzarse cada día para poder sembrar los dos valores que más admiró Monseñor Lique. Y es lo que tiene que admirar todo sacerdote y todo obispo, la justicia y la paz. Monseñor Lique, cuando yo opinaba en política, y él me llamaba enseguida, cada vez que yo emitía una opinión, cada vez que me hacía una rueda de prensa, o yo iba para la calle, a una guarimba, o tomamos una calle, o hacíamos una marcha, una protesta, la primera llamada que yo recibía en mi teléfono era de él. Y siempre tenía doble porción de mensaje. Uno, me regañaba. Me decía,
¿De qué te estás exponiendo? ¿De qué vos tenés tu parroquia? ¿De qué no podéis dejar de atender a tu gente? Pero después venía el dulce. Mirá, qué bueno que lo hiciste. Qué bueno que estuviste ahí. Qué bueno que lo que le dijiste. Es más, se merecen más. Y yo trancaba. Yo decía, ¿con qué me quedo? ¿Con el regaño o con el halago? Y por supuesto, para mí era una satisfacción. Cuando él me regañaba, yo me sentía feliz. O sea, porque Monseñor Lique es de esos maestros, fue de esos sacerdotes, párrocos, en la cual un regaño de él para mí era un trofeo. Era como, ¡ey, me regañó Lique! ¡Me regañó! Es decir, vos te sentías contento porque te regañó tu sacerdote. Y entonces, a los que no regañaban, me decían, ¡ay, pero a mí no me regaña! Bueno, pero a mí sí me regaña. A mí sí me llama la atención. A mí sí me forma el fotró, como decía él. Y sobre todo, viendo ese último video de Monseñor Lique, mira, él hablaba con una sencillez, Rafael. O sea, él era un tuitero cuando el Twitter no existía. Él era un tuitero de titulares. Es decir, él hablaba y no faltaba ninguna palabra, ni sobraba ninguna palabra. Y con 4 o 5 términos que él utilizaba, populares, humorísticos, maracuchadas, él dibujaba. Era un artista para expresar en 3 o 4 frases una realidad de todo un país, una realidad de todo un gobernante, una realidad de todo un pueblo. O sea, qué magia tenía él, y le concedía eso el Espíritu Santo, que con 4 palabritas que no están entrebuscadas en un diccionario, ni están en el léxico de la teología, ni tampoco tenían los adornos de la gramática, pero en 4 o 5 expresiones que él lanzaba, ahí estaba toda la realidad y toda la verdad de un momento existente en su vida. Él no tenía pepitas en la lengua, como decimos los maracuchos. No sé cómo se traduciría eso en otra parte de Latinoamérica, pero es decir, él no tenía filtro a la hora de hablar. Y lamentablemente yo heredé ese ADN. Yo creo que lo tengo heredado y editado al máxima expresión. Porque no es imitar a un pastor, a un padre espiritual. Es continuar su lucha. Y a pesar de que hace unos minutos dije que en el episcopado venezolano no hay uno que calce la mitra de Lique. Sin embargo, hay muchos sacerdotes en Venezuela, párrocos, curas de barrio, curas de pueblo, que sí pudieran en conjunto sacerdotal ocupar esa voz profética de este padre y pastor que ayer en el Día de los Padres se nos marchó para el cielo. Entiendo. Padre Palmar, fíjate, la realidad de Venezuela en los próximos días, o ya tiene algún tiempo, creo que se está próximo otra vez a ese proceso de ilusión, de esperanza, que mucha gente, la mayoría del pueblo venezolano desea, que es un cambio de gobierno, pero ¿tú ves en ello una realidad factible con respecto a las elecciones y a todo lo que se ha manejado con el anular las fuerzas de oposición? Mira, Rafael, he hecho un balance sobre la situación de Venezuela.
desde el punto de vista político, electoral, militar, económico, social y espiritual. Porque estoy convencido, y la tres lo dijimos, esto es una lucha espiritual, del bien contra el mal. Mira que Maduro en estos días montó un show religioso con unos pastores de pacotilla para hacer una especie de ritualidad de perdón por los tres delitos religiosos que Maduro tiene. Uno, el esoterismo. Ellos han hecho pactos diabólicos. Su mismo mentor, Hugo Chávez Frías, de infeliz memoria, él hizo el pacto fáustico en el 2012. O sea, este tipo de personajes utilizan el medio de la brujería, la hechicería, el satanismo, para crear allí una especie de manto, de amparo desde el punto de vista espiritual. Es una lucha espiritual. Pero haciendo un análisis de la actual realidad de Venezuela, ellos tienen 97 elementos negativos, nocivos, que no lo tuvieron en las pasadas elecciones. Y nosotros tenemos 29 elementos positivos que tampoco los tuvimos en las pasadas elecciones. Por lo tanto, sopesando, es una especie de balanza de lo que ellos no tienen y de lo que nosotros sí tenemos en este preciso instante, nos da a notar de que no es una ilusión óptica, ni es tampoco una especie de espejismo electoral en que en este momento estamos. Yo estoy claro, y aprovechando este programa, hace 9 días, cuando me hicieron una llamada telefónica como señor Licker, ya estaba él en la UCI, ya estaba agonizando, y sin embargo todavía respondía a algunos movimientos en su cuerpo, yo le hice 3 promesas a Monseñor Licker, porque además yo soy indio guajiro, y por ser indio nosotros respetamos la voluntad del moribundo y además respetamos la memoria del difunto. Y yo le dije: Monseñor Licker, te prometo 3 cosas. Primero, el 28 de julio Venezuela quedará libre. Te lo juro y te lo prometo desde aquí. Segunda promesa que le hice: Monseñor, te prometo que voy a regresar a Venezuela. Tan pronto Venezuela quede libre y queden las circunstancias favorables para que yo pueda regresar, yo voy a regresar a Venezuela a seguir haciendo lo que vos me enseñaste y a seguir construyendo lo que vos estáis dejando en este momento por construir. Y tercera promesa, le dije: nunca más vamos a confiar en los hombres. Vamos a hacer eco del Salmo 1. El Salmo 1 dice: dichoso el hombre que confía en Dios. Y dice también el Salmo: no dichoso el hombre que confía en los hombres. Por lo tanto, estas promesas yo no se las hice a Monseñor Licker. Es una vana ilusión, o es un espejismo electoral, o es una fantasía a lo mejor estilo de Disney World, ¿no? Rafael, yo que estoy adentro de todas las circunstancias electorales en este momento, yo que manejo información cercana, diaria y precisa de todo lo que se está en este momento aconteciendo en el país, tanto dentro de la oposición verdadera como dentro del narcochavismo, te puedo decir, Rafael, que siento la esperanza creíble, siento la confianza estable y sobre todo tengo la firmeza de la fe de que el 28 de julio va a pasar algo. Ese algo lo estamos cosechando para que sea la libertad, la liberación de Venezuela. Pero estas elecciones 28 de julio, que ellos las fabricaron en una especie de euforia, de añoranza chavista, se les está revirtiendo
en una derrota ya cantada. Vemos tres cosas interesantes en este momento en la Venezuela. Uno, la calle. Mira, Rafael, si hay algo que se mide es la calle, la gente. No es un secreto ver la convocatoria de María Corina Machado y de Edmundo González y de los candidatos que tenemos allá, porque no solamente tenemos un candidato, tenemos muchos candidatos. Es decir, por primera vez, una candidatura no es solamente un nombre, es una expresión de un pueblo, es un sentimiento de toda una nación. Y vimos en estos días, inclusive, a mi amigo Manuel Rosales saliendo a pedir votos para el mundo. Y hemos visto que han salido muchos. Es decir, ya la gente se quitó la desgracia democrática de la antigüedad de nuestro pensamiento, de tener una cara y de tener un nombre y un partido. Ahora la cara es Venezuela, el partido es Venezuela. Es decir, nuestra tarjeta es nuestro país. Ya no importa si es el mundo, si es Corina, si es María, si es Petra, si es Luis, si es Felipe. Lo que importa es el país. Y esto me hace acordar muchísimo, Rafael, a Yugoslavia en el 2001, cuando Yugoslavia se enfrentó al carnicero del Mediterráneo, Milosevic. Esto fue una demostración en Yugoslavia de madurez política y sobre todo de sensatez de nación. Mira tú que el candidato en aquella oportunidad que se enfrentó a Milosevic fue Kostunica. Y Kostunica fue una especie de Edmundo González, un candidato de última hora, que salió de la nada. Es más, es lo que él era, el contador público del partido opositor, que al final él fue el candidato. Es decir, el contador del partido de oposición resultó ser el candidato. Y Kostunica tenía 14 defectos para ser candidato. El primero, él no quería ser candidato. Él decía en los mítines, no voten por mí, que yo no quiero ser presidente. Imagínate tú. Cosa que entonces a la bestia apocalíptica de Milosevic le pareció que el candidato de Kostunica era fácil de ganarle y que no era un rival, porque hasta ahora él había hecho el mismo plan que ha hecho el chavismo. Inhabilitaba candidatos, asesinaba candidatos, exiliaba candidatos. Y bueno, a este lo dejaron correr. Kostunica también tenía un defecto. Era gago, tartamudo. Metía un ojo. ¿Tú te acuerdas de Paloco? La famosa comedia de Paloco. Era un tipo así, medio desafrenado. Otro defecto, él tenía miedo escénico. Imagínate tú, él se sentaba en la mesa para las ruedas de prensa y temblaba. Ese personaje, que además no tenía ninguna escuela política, ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque Yugoslavia asumió lo que hoy Venezuela está asumiendo, y es que pensamos en el país. Ya no pensamos en un partido, ya no pensamos en una persona, ya no pensamos en un nombre, ya no pensamos en un eslogan, ya no es una canción la que nos motiva, ya no es una bandera, ni una cacerola, ni una pancarta, ni una guarimba. Es el país. Y ese factor es el que está moviéndose en la calle. Y por eso vemos a una María Corina con ríos de gente entusiasmada. Porque no solamente son los ríos de gente, es lo que le dicen en el camino. Es como la gente se expresa, es como que la gente tiene en su corazón y lo expresa con sus labios. Y por otro lado, vemos al narcotraficante, brujo y bueno para nada de Nicolás Maduro Moros, rodeado de puros escoltas, con puros jeeps
de casa militar, que estoy seguro que el 90% de esos escoltas son obligados y que no van a dar el pecho a la hora que venga un enfrentamiento en la calle. Solo Nicolás Maduro. Donde Venezolana de Televisión tiene que hacer magias de tomas para poder medio presentar algunas sensaciones y algunas ilusiones de muchedumbre. El otro factor que está en la calle, además de la gente que está convocándose para las concentraciones de María Corina Machado y las que no van a, con Nicolás Maduro, es, y esto lo vemos internamente, es la euforia de los partidos. Por primera vez, Rafael, yo veo que ya la palabra unidad es una fuerza. Ya la palabra unidad no es una tarjetica, no es una manito. Ya la palabra unidad no es un color, no es un candidato. Ya la palabra unidad es un sentimiento de los partidos. Y eso le doy gracias a Dios en este momento, porque lo hemos logrado después de 25 años. Y parte de esa lucha de la unidad la construyó Monseñor Liquer. Mira, Monseñor Liquer fue uno de los tres obispos que logró que la Misa de la Unidad se llamara Misa de la Unidad y que se lograra una tarjeta única cuando el tiempo de Capriles contra Chávez y contra Maduro. Gracias a Monseñor Liquer, a un Monseñor Porra, a un Monseñor Urosa, y mira tú, esta cuña para esta promoción, Urosa, que fue cardenal, el actual cardenal Baltasar Porra, arzobispo de Caracas, y Monseñor Roberto Liquer, fueron compañeros de pupitre en el seminario de Caracas. Los tres fueron la promoción. Mira tú, tremenda promoción. El cardenal Urosa, que se enfrentó al narcochavismo. Baltasar Porra, que desde que lo robaron cardenal, el tipo se enfrió. Yo no sé qué le pasó. Parecía que el capero cardenalicio como que los enfría, ¿no? Pero se ha dedicado a atender a la arquidiócesis de Caracas, tan necesariamente carente de pastores de verdad. Y como señor Porra, pues ha habido ese, ha cubierto ese vacío pastoral en Venezuela. Pero la unidad era uno de los grandes propósitos del padre Liquer. Él, cuando llegaba a las reuniones con los partidos y había división, y entonces el de Primera Justicia se peleaba con el Bondad Popular y el Nuevo Tiempo con ADE, y el de ADE con COPEI, y el de COPEI con el de otro partido por allí de menor valía, él ponía orden en la mesa. A mí no me invitaron para esta reunión, él decía, porque yo lo acompañaba. A mí no me invitaron. A otros no nos invitaron, pero aquí estamos. Y vos tenés que ponerte en unidad con él, y vos tenés que aceptar a fulano, y vos tenés que callarte, y vos tenés que no sé qué. Ponía orden en la sala. Ese era el líquido que ahorita no hay en Venezuela. Y yo recuerdo que cuando él no podía ir, él me llamaba. ¡Mirá, Palmar! ¿Qué estás haciendo? Decíamos, señor, anda para Caracas, que hay una reunión. Te metes allá. Y le decía eso a esos buenos paraná que y yo me iba para Caracas, Rafael, y me sentaba y abría y empezaba a averiguar dónde estaban a reunir. Entonces, no, que en el hotel tal, no, que en el restaurante tal, no, que en la casa tal. Y yo tenía que estar buscando la información como un espionaje para que me dijera. Y después viene Palmar, viene Liquer, van a entrar. Entonces los partidos empezaban como que a el culipandeo, ¿no? O sea, que no, pero no le digáis que no entre, no. Y cambiaban el sitio, cambiaban de hora, cambiaban de lugar, para que no entramos los sacerdotes y los obispos a poner orden en buscar la unidad. Eso ahorita no es necesario. No es necesario que uno ande con el fuete en la mano, dándole a los partidos y a los dirigentes para que se unan. No, el mismo pueblo ha hecho que los partidos ya recapaciten y que en una gran fuerza
de conciencia, por fin llegaron a la sensatez de que teníamos que estar todos unidos. Porque una cosa es la unidad y otra cosa es la juntidad. Esa palabra juntidad la inventé yo y se la presenté a la Real Academia de la Lengua. Juntidad es que todos estemos juntos. Y eso fue lo que hubo en 25 años. Estar todos juntos en una tarima, en una rueda de prensa, en un tarjetón. Pero ahora no hay juntidad. Ahora hay unidad. Y el tercer elemento que yo veo que me da la esperanza y la confianza de saber que el 28 de julio algo va a pasar es la parte humana de Mundo González Urrutia y de María Corina Machado. Es decir, hay una parábola en la Biblia, en el libro de Jueces. Jueces está en el Antiguo Testamento. Y la parábola es Jueces 9. El libro de Jueces está un poquito que no tiene versículos, solamente tiene capítulos. Y Jueces 9, y permíteme esto, Rafael, narra una parábola que el autor sagrado expresa una enseñanza sobre el país de los árboles. Así se llama, el país de los árboles. Entonces, cuenta ahí el autor sagrado en el libro de los Jueces, capítulo 9, que un día los árboles se sentaron y se reunieron a elegir el rey del árbol, el rey de los árboles. Bueno, dice ahí la Biblia, te lo pueden buscar ahorita, Jueces 9, que eligieron como rey de los árboles al cedro. Claro, imagínate tú, el cedro. Y viene el cedro y dice, no, yo no puedo ser rey, porque dejaría de dar la madera para los tronos de los reyes y de las cunas de los reyes y de los palacios. No puede ser rey. Y vinieron y escogieron a la mata de olivo. Olivo, queremos que tú seas el rey. Y vino la mata de olivo y no, yo no puedo ser rey. Si yo doy el aceite para ungir a los reyes, y yo doy el aceite para las comidas, los banquetes de los reyes, si soy rey ya no hay aceite. Y así fueron. Hablaron con el trigo y el trigo dijo lo mismo. Y con la higuera, y la higuera dijo lo mismo, y con la mata de uva, y la mata de uva dijo lo mismo. Total, al final nadie quiso ser rey. Y el último que estaba era la zarza, la mata de espina. Y entonces los árboles le dijeron, mira zarza, nadie quiere ser rey. Y bueno, queremos que tú seas el rey. Y la zarza dijo, bueno, si el pueblo lo pide, aquí estoy. Y eligieron a la zarza rey de los árboles. La zarza solamente produce espinas. Y como rey, la zarza engordó, creció, se fortaleció. Y como lo que producía era espinas, esas espinas atravesaron el trigo, atravesaron la uva, atravesaron el cedro, atravesaron los olivos. Y al final, después de un tiempo, ya no era un país de árboles, sino de espinas. Así fue Venezuela. Venezuela elegía siempre a la zarza, porque nadie quería ser presidente, nadie quería ser gobernador, nadie quería ser alcalde, de la gente buena, de la gente noble, de los notables, nadie quería ser, nadie. Y eso no solamente pasaba a nivel de la presidencia, pasaba en las juntas de condominio, pasaba en las juntas directivas de sindicatos, de trabajadores obreros, pasaba en las juntas de padres representantes de un colegio, por ejemplo. Es decir, ¿quiénes eran los que se encargaban de liderizar el bien común? Desde una escuela, desde un trabajo, desde una empresa, desde un municipio, una parroquia. La zarza. Era la zarza. ¿Y cuál era el papel de Monseñor Líquer? Un día que nos fuimos a visitar a los notables para que pudieran ser gobernadores o alcaldes o presidentes. Y los notables que decían, no,
yo no puedo ser gobernador, yo no puedo ser presidente porque yo soy profesor universitario, porque yo soy doctor, porque yo tengo que hacer un libro todos los años, porque yo tengo que viajar, porque yo doy cátedra, porque yo doy congresos fuera del país. ¿Y quiénes elegíamos? A la salsa. Este año, 2024, por primera vez tenemos un Cedro como candidato presidencial. Porque revisar el currículo del doctor Edmundo González Urrutia y su historia familiar, mira, es como sacar con los dedos del Espíritu Santo a la persona indicada para crear la unidad, la factibilidad y sobre todo la alegría de un rescate de Venezuela. Tener a María Corina Machado allí, en la calle, una mujer con envergadura, con un tono no solamente constante y una filosofía de vida democrática madura, llena de sensatez y de credibilidad, sino que tenemos una María Corina que representa todos nuestros sentimientos. Yo me acuerdo que cuando yo la conocí a ella hace mucho tiempo y la vi después en el 2011, que fueron las primarias de aquella época, ¿te acuerdas que ella formó parte de las primarias? Yo le dije, María, no te toca este año. Y ella se puso brava. Pero padre, no me diga eso. Eso fue inclusive el día de la chinita allá en Maracaibo, que íbamos en la procesión. Iba Pablo Pérez, iba Leopoldo López, iba Capriles, iba Pablo Medina, iba para las elecciones esta Diego Arria, iba ella. Y allá en una procesión con la chinita, yo me la acerqué. María, ven acá. Y le dije así, María, ve, no te toca este año. No, no, padre. Se me puso brava para ti, porque ella es brava. Se me puso brava. No, no, padre, no me digas eso. Si te lo digo, no es este año. Y no fue ese año. Hoy, 2024, le dije el año pasado, para las primarias, María, ahora sí te toca. Ahora sí es tu turno. Ahora sí hay el tiempo para que tú puedas realizar tu gestión. Y así es. Y es tan cierta estas palabras que ella no es la candidata y es la que mueve la gente. Ella no es la candidata y es la que la gente está entusiasmada por apoyar. Y es la que mueve las masas. Y eso es importante porque inclusive, Rafael, la historia de la salvación nuestra, siempre han habido dos personajes en la liberación de todos los pueblos. Te pongo un ejemplo. Cuando se liberó el pueblo de Israel del yugo de Egipto, eran Moisés y Aarón, dos personajes. Moisés era la cabeza, pero Aarón era el que hablaba, porque Moisés era como costunica, era tartamudo. Y el que hablaba era Aarón. Es decir, la liberación de Israel la produjo dos hermanos, dos personas. Es decir, eso nos indica de que no es un mesianismo. Eso nos indica de que no estamos haciendo un culto a la personalidad. Eso nos indica una sola cosa, que está Dios con nosotros. Bendito Dios. Padre Palmar, nos quedan 5 minutitos y bueno, me gustaría que nos dieras un mensaje ya de esperanza, nos has dado, pero un mensaje para recordar con gratitud, agradecimiento a un ser como Monseñor, tu padre, Roberto Licker. Decía don Manuel González,
obispo de Málaga, que fue en su época hace 160 años, fue el mentor de la canonización de San María Vianney, el cura de Ars, patrono sacerdote. Él decía esto: un buen cura es la mejor acción social de un pueblo. Repito, un buen cura es la mejor acción social de un pueblo. Se nos fue un buen cura. Con su cargo de arzobispo, con su cargo de monseñor, con su cargo de emérito, es un cura. Porque en la chiquitica, Rafael, los sacerdotes, los arzobispos, los obispos, los papas, los cardenales, los monseñores, ¿cuál es nuestra función? Ser cura de almas. Y no hay título más hermoso cuando uno le dice, ahí va el cura. Y a mí eso me parte, como dicen los maracuchos. Y Monseñor Liquer fue un cura de muchas bondades. Amó a los sacerdotes. Los quiso con sus defectos. Él me decía, hay que quererlos con los defectos y con las virtudes. Porque yo le decía los efectos de los curas. Ay, ve que te curas esto, ve que te curas aquello, ve que te curas tal. ¡Ay, no! Hay que quererlos con los efectos de virtudes. Él amaba a los sacerdotes. Nos atendía, nos escuchaba, compartía con nosotros la comida, nos visitaba. En los cumpleaños, él era el primero que llamaba. Cuando teníamos una tragedia, una tristeza, una pérdida de un ser querido, él era el primero que estaba allí. Él amaba a los sacerdotes. Otra bondad de Monseñor Liquer, él amaba a los pobres, él los amaba sin complejos, sin distancias, sin limitaciones. Él abrazaba a la gente, él los visitaba, él los atendía, él compartía su pan. Yo recuerdo cuando yo estaba allá en la Basílica trabajando con él, él venía y se iba para los supermercados que había en aquel momento. Un día nos fuimos, esto es una anécdota, nos fuimos por un supermercado de nombre Victoria, que había en aquella época en Maracaibo, supermercado Victoria, y él me decía, mira, ven acá, llena el carrito. Llena el carrito. Mete comida en ese carrito. Y llenamos un carrito. Eso fue ya en el Victoria de Sabaneta. Y yo cogí el carrito y empecé a llenarlo de comida y metía aceite y metía esto y metía harina y metía y de todo. Cuando se llenó el carrito, ya está lleno. Le falta más, porque a él le gustaba que el carrito del supermercado quedara hasta arriba. Y nos íbamos para la caja. Y empezaba la gente a meter bolsas y bolsas y bolsas y bolsas. Metíamos, él tenía un Capri blanco. Yo ayudaba a meter las bolsas en la maleta atrás, en el Capri, y llenábamos las bolsas. Ah, ¿y ahora qué? Vámonos, acompáñame. Rafael, y se iba por el barrio, y llegaba a 2, 3 casas, y me decía, baja aquí 4 bolsas, baja allá 2 bolsas, baja aquí 3 bolsas. Padre, ¿y qué les digo? Nada, dásela, decide que se los manda la chinita. Y así era, yo llegaba. Mira, aquí te manda la chinita. La chinita. Y decía la viejita, es el padre Liquer, tan bello, mi hijo, tan bello, que Dios me lo bendiga. Esa bondad de no hacer protagonismo, de no hacer un video para que lo vieran repartiendo comida, como hacen muchos curas, muchos obispos, que hacen videos con los pobres para que la gente vea que están dando. Esa bondad en secreto, que la hacía Liquer en 2 tiempos del año muy grandes, que era en cuaresma y en diciembre. Esa bondad la tenemos que imitar nosotros los sacerdotes. Otra bondad para terminar esta hermosa oportunidad que me has dado, Rafael, de hablar de mi padre. Otra bondad de Monseñor Liquer es la devoción a la Virgen. Yo creo que tengo una alegría en este momento yo en mi corazón. Habíamos 2 curas supermarianos en el mundo, el padre Liquer y yo. Murió Liquer
ahora queda papayito. El más mariano de todos los curas del mundo entero. Cuando estaba Juan Pablo II vivo, yo decía, somos tres. Juan Pablo II, el padre Líquer y yo. Se nos fue el Papa Juan Pablo II. Se nos fue Monseñor Líquer. Y ahora queda José Palmar Morales. El sacerdote más mariano de todos los sacerdotes católicos del mundo entero. Esa alegría de ser mariano me la enseñó Líquer. Él me enseñó a amar a la Chinita, a amar a la Colomoto. Íbamos todos los años para Guanare con la peregrinación a la Colomoto para hacer la Basílica de Colomoto. Él me enseñó a amar a Guadalupe cuando fue párroco de allá de Sierra Maestra y después fue arzobispo del coro. Él me enseñó a amar a la Virgen. Él me enseñó a rezar el rosario. Él me enseñó a ser devoto a la Eucaristía. Él me enseñó a lo que había en el sagrario que está Jesús, Hostia Santa. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? A los curas que me están escuchando, a esos jóvenes que a lo mejor me están en este momento viendo y están con el hormiguillo en la barriga por la llamada vocacional. Porque cuando uno, Jesucristo lo llama, Rafael, te dan como unos brincos en el estómago, te dan como si tuviese unas cucarachas dentro de la barriga. Bueno, a esos que tienen en este momento, ese cucarachero ahí dándole vuelta en el estómago ante la llamada vocacional de Jesucristo, imiten a este arzobispo, imiten a este hombre, porque en él se copia lo que decía San Pablo. San Pablo le decía a los romanos en su carta, sean mis imitadores, como yo soy imitador de Cristo. Bueno, este cura que está aquí, con más defectos que virtudes, con más sombras que luces, con más carencias que posesiones, este cura imita a un santo obispo como fue Monseñor Roberto Líquer. Y trataré de cumplir su legado en mi vida sacerdotal que me resta. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Padre Palmar, no me resta sino agradecerte el tiempo, tu disposición, y lamentando que ayer no pudiste estar, pero el tiempo del Señor siempre es perfecto. Así Amén. Que tu bendición final para toda la feligresía y una oración pública por el alma de tu padre, Monseñor Roberto Líquer. En el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de Roberto, arzobispo de Coro, párroco del Zulia, sacerdote de Venezuela. Te pedimos, Señor, que le concedas el descanso, que pueda gozar de las verdes praderas del reino de los cielos, que pueda él disfrutar de las alegrías y las bonanzas de esa mansión celestial que Jesucristo le preparó. Y que desde el cielo, desde la gloria eterna, su feliz memoria, su legado sacerdotal y sobre todo su oración constante, haga que Venezuela se libere y llegue a la libertad. Haga que esta iglesia se santifique y que aumenten las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y que él, desde la gloria eterna, en la cual sembró en este hijo este carisma sacerdotal, en la cual Jesucristo me concedió a través del orden sacerdotal, y la iglesia me entregó para servir con alegría al pueblo santo de Dios. Les bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Gracias, Rafael. Abrazo. Nada. Pues bendito sea Dios. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. Esta noche con el Padre José Palmar, hablando de un buen pastor, Monseñor Roberto Líquer, que el Señor tenga en su santa gloria. No me resta sino invitarlos a una próxima oportunidad que nos encontremos para seguir conociendo, amando y defendiendo el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Hasta entonces.